Bienvenido a Faro Político de Crisol de San Felipe en este día. Y bueno, pues estamos presentándole un poco distinto la forma del podcast de Faro Político de Crisol de San Felipe. Pero bueno, pues en esencia es lo mismo. Vamos a ver si más adelante podemos meter imágenes, pero bueno, estamos trabajando ya en otra plataforma. Lo interesante de esto, y bueno, lo que se pretende es que sea un podcast para aquellos que no quieren leer, sino escuchar Faro Político. Bueno, pues ya nadie entiende. Cuando se había planteado que el Partido Revolucionario Institucional impulsara entre sus legisladores revisar y se asentó amplias posibilidades para que no se incremente el IVA en la frontera del 11 al 16%, lo que se denomina la homologación del impuesto al consumo. Hay un claro cambio de rumbo de esas acciones políticas en materia legislativa, pues en comisiones se aprueba llevar al pleno esa discusión allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ello ha generado que los dirigentes de cámaras empresariales de nueva cuenta planteen lo nocivo que sería aplicar tal medida, de lo cual ya se asentó en distintos foros nacionales. Esa situación refuerza la incertidumbre sobre el entorno económico de Baja California, pues mientras dirigentes esbozaron un cambio en esa materia, todo indica que desde Los Pinos no se aceptó reconsiderar la famosa homologación. El PRI, desde su dirigente nacional César Camacho y los demás que encabezan ese partido en el ámbito estatal, dieron señales de cambio de rumbo. No sabemos si mal interpretaron alguna señal, pero parece que juegan al teléfono descompuesto, pues mientras las huestes partidistas se pronuncian en un sentido, los del Ejecutivo Federal parecen insistir en lo mismo. Ese cambio en el discurso de los dirigentes priistas, sin duda, se debió a las fuertes presiones de empresarios y también de ciudadanos que ven una política hacendaria que los golpeará directamente en su sustento, pues se asegura que habrá falta de inversión y retiro de las fuentes de empleo ya existentes, en especial en el sector maquilador. Ya nadie entiende, pero lo que sí es más deseable es que se privilegien argumentos verdaderos y se evalúen con responsabilidad cada uno de los efectos de las medidas que se pretenden aplicar, responsabilidad que recae en los diputados y senadores del Congreso de la Unión. Pero tal parece que, fiel a la costumbre, sus acciones emanan de sus intereses personales y de partido, y el pueblo, bueno, solo es el pueblo. Le agradezco mucho el favor de su atención. Mi nombre es Martín Bojorquez. Gracias. Adiós.